Muy buenos días, un saludo a todos que vienen de lejos y de cerca aquí para hablar del agua y ver cómo gestionamos mejor el agua potable y el saneamiento en el Perú. Es una labor de hormiga porque hay que ir desde la conexión casera hasta la gran planta de tratamiento. Tenemos muchísimo que hacer. Este sector ha estado abandonado por muchos años. Tenemos que cambiar eso. Y ya hemos empezado con las transferencias que mencionó el ministro Trujillo, ya hemos empezado con el trabajo que explicó el jefe de la OTAS hace un rato, pero en realidad recién estamos empezando. Se necesitan varias cosas. Lo primero es reorganización. Tenemos EPS grandazas y otras chiquitas. Y estamos separados por valles, montañas, divisiones geográficas. Deberíamos simplificar, buscar una organización a lo largo del tiempo que funcione mejor. Segundo, necesitamos capital. Estas empresas están todas ellas descapitalizadas, no tienen suficientes recursos y parte de eso, pero no la única causa, es que hay una gran proporción de agua no facturada, del orden del 40 al 45% dependiendo de los sitios. Y eso no incluye el agua que las empresas sacan de los pozos, muchas de ellas sin pagar y sin ningún control. Entonces, nuestra napa freática en la costa se ve afectada. Ese es el caso, por ejemplo, en Ica. Entonces, necesitamos capital. Sin capital no vamos a funcionar. Y tercero, necesitamos gestión. Gestión porque hay muchísimo que hacer y lamentablemente este es un sector mal remunerado. El otro día estuve, bueno, hace ya 3 meses, estuve en Sullana para ver la planta de agua. Nadie sabía dónde estaba, pero yo me recordaba, la encontramos, tocamos la puerta, vino el gerente encargado, que tiene su grado en química industrial de la Universidad Nacional de Piura, y le pregunté, ¿cuánto ganas? 1.800 soles. Entonces, ¿qué podemos esperar si está ganando menos que un policía? ¿No? Entonces, ahí tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios. El agua es fundamental, lo sabemos todos. Pero claro, como los que gobiernan viven en lugares lindos y tienen agua todo el día, no se dan cuenta que hay una gran proporción de la población que no tiene agua, que depende del camión o de que se vuelva a abrir el sistema. El agua viene por 2 horas, 1 hora, de repente no viene. Entonces, ahí necesitamos un cambio. Como lo dije al principio, es un trabajo de hormiga. El gobierno puede dar las grandes directrices, puede ayudar a traer el capital, pero necesitamos más. Necesitamos trabajo en la base del sistema hasta el cliente más pequeño. Y necesitamos ayudar al pequeño a que pueda pagar su cuenta, que no sea una cuenta exorbitante, porque si no, no la va a poder pagar. Y ya mirando más allá, tenemos grandes infraestructuras necesarias. En toda la costa, por ejemplo, necesitamos escalonar y controlar los ríos, porque de otra manera
cuando viene un niño o un niño costero, se malogra todo, se mete el barro, traspasa las murallas del río, se hace inviable. Y en la selva y la sierra tenemos mucho trabajo que hacer también. Pensemos que Iquitos o Pucallpa, hasta Bagua, están al lado de inmensos ríos. Sin embargo, no tienen un buen servicio de agua potable y saneamiento. ¿Por qué? Porque no hay capital, no hay buena organización, no hay apoyo suficiente y los proyectos se hacen al tuntún, en vez de hacerse bien con un guía de parte del Ministerio de Vivienda, de la OTAS, de la SUNAS. Cuenten con mi apoyo. Por eso he venido esta mañana. No es nada fácil. Yo creo que va a haber muchas frustraciones en el camino, pero yo espero que para el bicentenario todos los pueblos y ciudades del Perú tengan un servicio de agua potable. Es una meta bien ambiciosa, lo sabemos, pero tenemos que trabajar en eso y espero que este taller sea una pequeña contribución en ese camino. Declaro inaugurado el taller. Muchas gracias por recibirme, mucha suerte y seguimos trabajando. Gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.